amigos, mi nombre es Alan Puente. Y yo soy Andrea Camacho. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Doble A. Hermana, ¿cómo estás? Bien felina. ¿Por qué? Nada más porque traigo la del Rey Lear. Ah. Y lo sabes perfectamente. Muy bien, ahorita ando en Guadalajara. Fíjate, ¿a qué fuiste? En estos momentos estoy gritándole a Louis Tomlinson. ¿Con el permiso de quién, primeramente? Ni de mi mamá, fíjate. Ay, qué padre, va a tocar el pago más chido. ¿Qué? Mañana. ¿Es lo mismo? Pues ahí vas a tener otro Draco. Sí, pero la mañana no recibe pago Rafa, porque no va. ¿No recibe de actor? No recibe pago. De nada. Punto. Punto y punto. Vas a ver. Punto y punto. ¿Y tu hermana cómo estás? Fíjate que estoy bien. La verdad, ayer no quería hacer nada. O sea, lunes. Uh-huh. Sabes que estoy grabando en marzo. Y hoy me levanté raro, como que con la panza revuelta. Pero. Pero sí comí. Sí comí, me comí tres sincronizadas. Ay, qué. ¿Cómo las sincronizadas? No, de tres tortillas. O sea, una tortilla por cada sincronizada. O sea, te comiste tres quesadillas. Me comí tres quesadillas. Te comiste tres quesadillas. ¿Te la comiste tú o me la comí yo? No, pues te la comiste bueno, tú. Y también las sincronizadas. Para mí son sincronizadas. Pero sí, fíjate que hay días en los que ando. Y hay días en los que hago. ¿Y ahorita cómo andas? Ahorita ando en la mitad. Ah, ando como. ¿Y usted cómo amaneció el día de hoy? Déjanos en los comentarios. Amaneció. Amaneció pu-pu-pu-pu o amaneció yeah. Yeah. Ese es el medio. Yo ando pu-pu-pu-pu, pero echándole ganas para andar yeah. Ah, loba, andamos echando ganas. Hermana, pasado mañana es el Cute Pride Festival, segunda edición. A las 3 de la tarde, ahí vamos a andar. De 3 a 6. 3 y media. ¿Qué 3 y media? Nada, voy a grabar los 3 reels que me pidieron y me voy a mi casa. Oye, ¿me quieres acompañar a...? No. ¿A dónde? Al corto de Alberto y yo. Es que me dieron 2 lugares, pero pues le dije a Rafa y ya no sé quién más decirlo. ¿Cómo? Pues te dieron 2 lugares, ¿ya los llenaste? O sea, Rafa y tú. No. Yo ¿tú y dos más? Personas más. Ah, es que traigo... traigo llaverito. Y vaya que es un llaverito. Traigo llaverito, entonces no sé. Trae un Lego de llaverito. Si Alberto me da su otro pase, a lo mejor. Ah, pregúntale. Le voy a preguntar. Sí, pregúntale para que vayan los dos. Ok. Puede ser. ¿Qué pasó esta semana, hermana? Esta semana pasaron varias cosas. A ver. La primera, dínosla. Yo no veo noticias. Ah, no, vamos a hablar de política. Pues ganó... No, vamos a hablar de política. Ganó el UT. UT. Ganó UT. Bueno, pues... Felicidades. Y pues UT. Por primera vez en la historia de México, una mujer es presidenta. Pero... Bueno. Vamos viendo. Bueno, habrá que checar. Habrá que checar. Oye, ¿tú sabes quién es Lara Campos? ¿No sabes quién es Lara Campos? ¿Conoces a Nat Campos? Me vas a traer otra cosa de la maicena. No. Ah, ok. ¿Tú sabes quién es Nat Campos? Claro, icono bisexual. Claro, bueno, Nat Campos tiene una hermana que se llama Lara Campos. Entonces, Lara Campos es una chiquilla actriz. Ha estado en novelas, ha estado pues en los canales de sus hermanos. Okay. Ahí participando y así, muy padre todo. Y recientemente se lanzó de cantante. Como es Campos y viene de Kiko Campos, que es un gran compositor y cantante mexicano, pues también la niña también canta muy, muy dulce, que te dijera. Ah, ok. Entonces, acaba de sacar una canción que se llama René. Ok. René, mueve la cabeza, mueve los pies. Es una canción infantil, porque ella tiene 12 años. Ah, yo pensé que hablabas de una persona más grande. Ok. ¿Y no? No, tiene 12 años la niña. Okay. Tiene 12 años y sacó la canción de René. Okay. El tema es que en el TikTok y en redes sociales la anda criticando. ¿Por qué? A Lara Campos. ¿A la niña? A la niña. Se cayó. ¿Se cayó la chimuela? No. Oye, la andan criticando. ¿Por qué? Que porque que canta para infantiles. Y es como, a ver, yo opino. Si los niños cantan canciones para adultos, se molestan. Y si los niños cantan canciones para niños, se molestan. Ninguna pinche les embona. Pero por...
O sea, están criticando a una niña por cantar canciones de niño. Ajá. Hay que checarse. ¿Sí? Si eres un adulto. Le dicen, es que ya está grande, que madure. Tiene 12 años. 12 años. O 13. No importa. No importa. Yo sigo hizo lo mismo hasta los 18. ¡Bú! ¡Hombre! ¡Ay, has visto los memes de Yo-Yo Siwa! ¿Es la de... No, ¿mi novio es un karma? ¡No! Ese... Por favor, ponga la canción. Pon la canción de fondo en este TikTok y pones esto. ¿Qué es eso? Ok. Es, ¿no has visto? ¿No te han llegado los memes de Yo-Yo Siwa? Okay. Sí, sé quién es Yo-Yo Siwa, sí, pero bueno, como me da mucho cringe, la suprimo de mi vida. Exacto. Sacó una... Este ya es chisme viejo, pero okay, sacó la canción de Karma, que ni siquiera es de ella. O sea, sí, como eso sí que, ajá. Bueno, y hizo el baile que hace está súper... O sea, están... Hay personas que dicen, no, es que la coreografía es buena, solo que ella lo baila horrible. Pero ella no era bailarina. Exacto. Pero como que le pone una intención que no está chida. Y se hizo de que viral el pasito así. Ok. Y aparte, cumplió 21. O sea, ya por fin cumplió 21. Y según ella está en su Miley Cyrus era, pero nadie va a compararse con Miley Cyrus aquí. Y se fue a... ¿Sabes cómo festejó sus 21 años? En Disney. Ebria. Pues, cada quien, hija. Pero andaba haciendo el ridículo. Cada quien con su dinero hace lo que quiere. Ahí en Disney andaba con la bebidita diciendo de que, ay, ya estoy... De esas... Yo-Yo Siwa es tu amiga la que se tomó una Caribe Cooler en la Seco y dijo, estoy bien peda, güey. Así andaba Yo-Yo Siwa por todo Disney. Y luego andaba haciendo que los... Los de ahí, los de Disney, cantaran su canción. Y es como que, güey, no me la sé. Y ella de que según bien peda. Que yo digo que no estaba peda, pero bueno. Y yo lo que digo es, no tiene un team de marketing que le diga de que... Tal vez no. No hagas eso, ¿verdad que no? Para ahorrar gastos. Es lo que tú haces. Tú eres el que me dices a mí, no hagas sí, esto. Sí, sí. Pero sí, pero yo nadie le dice nada y... Pues ni modo. Pero no sé por qué dije eso. Ella va a ser nuestra nueva Amanda. Ella es nuestra Amanda Bynes. Ay, no, espero que no le vaya tan mal. Karma's a bitch. Bueno, la están cancelando a Lara Campos. Por eso de que está cantando a la René. René su ranita. Ay, que soporten. Si eres un adulto criticando a un niño, hay que checarse. Si eres un adulto criticando a un niño, ve a terapia. Por favor. O sea. Y ahora también, andando en el mundo infantil, y también. Mucho padre de familia, mucha madre luchona, está un poquito atacada, que porque acaban de sacar, bueno, no acaban de sacar, ya tiene ratito, pero como que últimamente se hizo más viral, el tren de la Pepo Cumbia en reggaetón. La Pepo Cumbia. Y luego que mueves las pompis. Ajá. Y las señoras dicen, ¿cómo? ¿Cómo que la canción de Pepo es para mover la cola? Chinelas. Chinelas con ustedes. No, es que todo lo quieren hacer para grandes. Ya ni en Pepo me respeten. Ay, ya. Que los niños bailen lo que quieran bailar. Que los niños no tengan TikTok. Aparte. Oye, yo es también, la idea. Sí, si yo me asusto lo que veo en TikTok, imagínate un huerco de 10 años. Eso sí. Aunque, bueno, no sé, no me quiero meter en esas cosas. No estoy contigo. Estábamos viendo Leguito y yo la vez pasada. Leguito, ya no es calción. Ya no es calción. Nuevo nombre es Leguito. Estábamos viendo un TikTok de un niño que canta reggaetón. El de, y los babies, y las babies, moviendo así en la cadera. Y los babies, y las babies, moviendo así en la cadera. Y el fútbol, Wilfie Fry. Y el fútbol, well, Free Fire. ¿Qué? Por favor. ¿Qué es eso? Pura pinche me ruñí así. Bueno. Sale agua todavía esa criatura. ¡No! Si las niñas quieren hacer, si quieren vivir su fantasía de estrella pop, está bien, pero no. que los grandes le administren las cuentas. Los papás están también moviendo el culo en la canción. No, hombre, toma, hija. ¿Cuánto llevamos? La próxima semana es el cóctel de Snipes también. También. ¿Cuántos Snapes tenemos? Tres. ¿Al mismo tiempo? Hay cuatro, pero uno no. ¿Cómo? ¿Por qué tú? ¿A dónde? ¿A dónde o qué? ¿Ah? ¿Y luego? ¿A poco sí? Hey. Ya, es la nueva manera de lo sabes perfectamente. Mostrar las uñas. ¿Por tu culpa se fue? ¿Por mi culpa? ¿Por tu culpa? ¿Eran cuatro? ¿Yo tenía cuatro? ¡Ah!
¡Bu! Es Snape, ¡bu! Ni risa daba, ni modo. Se fue, pero llegó Alberto y Snape se hizo icónico. No, discúlpame, pero el que se hizo viral primero fue... ¿A poco? Sí. Pokis. Sí. Pokis. Pero después Alberto realmente se hizo viral. Y soporta, Natalie. ¡Ya! Yeah. Pero no, es mejor Alberto. Coger, cazar o matar. Versión Snape. Ah. ¿Qué dije? ¿Cazar o matar? Nada más te puedo decir tres. No, cuatro. ¿Qué más? Vamos a agregar otra. ¿Tú fuiste la de la idea? Casarse, matar o tener un hijo. Okay. Con esa persona. Okay. Hay que pensar muy bien las preguntas. Okay. Número uno, Alberto. Ajá. De Snape. Número dos, Reina de Snape. Número tres, Mario de Snape. Número cuatro, de Snape. Me caso con Mario, mato a Reina, me cojo a Ut y tengo hijos con Alberto. ¿Pero por qué te coges a Ut? Tú, dímelo, dímelo tú. Dímelo tú. No. Yo digo que mala elección, la verdad. Cazar, matar y co... ¿De los Voldemorts? ¿De los Voldemorts? De los Voldemorts. Pues me caso con Rafa. Pero hay otro Voldemort que no hemos dicho. Hay muchos. Bueno, hay cinco. ¿Eh? Son cinco. Pero hay uno que... Son cinco, mira. Que no figuró. Rafa, el de planta. El de planta. Suplente oficial, yo. Sí. Alberto. Uh-huh. Dani. Ah, no manches. Mario también fue Voldemort una vez. La pastoral no cuenta. No cuenta. Tiene que ser en la función de mágico musical, marca registrada. No, pues es que todos son muy buenos, menos el que... El Ut. Menos el... Ese ni al caso, ni figuró. La verdad. Yo me caso con... Rafa. Porque ese muchacho es muy fácil de manipular. Me caso con Rafa. Con Alberto otra vez. ¿Qué? Ya dos veces. Ay. Una de Snape y una de Voldemort. Ya dije, está confesando aquí. No, no, no. O sea, una de Snape y una de Voldemort. Ok. Y mató a Ut. Pues ya está muerto. Sí. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos, te traigo un juego, hermana. Hoy vamos a jugar un juego. Vamos a jugar un juego conmigo. Que me gusta mucho a mí. Y estar presentes todos mis amigos. Y se quieren divertir. La mano izquierda va adelante y la derecha por atrás. Luego te tocan los pezones y no. Me das para atrás. No. Sí, así va. Así no va. Estamos hablando de las canciones de niños que no deberían estar. Es que esta canción y tú me modificas. Es mi nueva canción para la colorina. Ah. No, hermana, vamos a jugar. En un juego nuevo. Nuevo. Nunca antes visto. Adivina who. Adivina who. Adivina who. Pero de pero, qué edición. No, pero no vamos a jugar el Adivina who clásico. Yo quiero el azul. Y tú vas a tener el rojo. Se le cayó esta ponte. Hermana, el día de hoy vamos a jugar. ¿Es esto lo que creo que es? Adivina quién. Edición. Versión un mágico musical. Oh, ¡qué fuerte! Y usted dirá, pero son muchos así, muchas cosas, muchas, ¿cómo se llama esto? Plaquitas del Adivina quién. Y no son tantos personajes. ¿Cómo saben? ¿La han ido a ver? Bueno, tenemos... No solamente porque nuestros seguidores ya... Uah, ¿qué está pasando ahí? Nuestros seguidores ya tienen una idea de... O sea, yo no nada más dicen... Ah, Ginny, Ron, Draco, no. Ya saben de qué. Ginny, Itzel o Ginny, Krista. Draco, Andrea o Draco, Mel o así. ¿Qué? ¿No? Y me quedaron un poquito no a la medida, así que soporta. No iba a decir eso, pero tú solito te echaste la patada. Vas a tener que voltearlo hacia allá. ¿Hacia acá? Sí, para que ahí te puedas grabar. Okay. Vamos a poner pausa para agregar todas las cámaras porque esto va a ser multicámara. ¿Lista, hermana? Estoy más que lista. Vamos a jugar Adivina quién versión un mágico musical y soporten. Vamos a ver. ¿Hay preguntas prohibidas? Yo digo que le eches ganas a tu pregunta.
Y ya. O sea, no de que tu personaje tiene el pelo negro. No. No, pregunta chida. Ok. Este es mi personaje. Este es mi personaje. Lo voy a colocar aquí para que ustedes puedan ver. ¿Quién empieza, hermana? Hay que poner la puntuación en cero. Ah. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel. Ay. Un, dos, tres. Piedra, papel o tijera. ¿Empiezas tú? Ah, yo. Ok. Empezamos fuerte. Ok. ¿Tu personaje sabe improvisar? Sí. Ok. Entonces... aguas. Ni modo, ni modo, ni modo. Ni modo. Ni modo, ni modo. Ni modo. Esta porque no la he visto. Y... ah, pues está yo. Creo que ya. Bueno. ¿Tu personaje es villano? No. No. Tú eres villano. Tú eres villana. 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 Diana. ¿Tu personaje es un adulto? No. No es adulto. No. Ok. Adulto, adulto. Pues adulto. Pues adulto. Y ya. Ok. ¿Tu personaje es una drag queen o un drag king? No. ¿Tu personaje es viral en redes sociales? No. No. Mm-mm. Estamos hablando de... ok, viral. Okay. Tampoco es viral. Sí fue viral. Este no sé si fue viral. Este no es viral. Este tampoco. Espera, ¿qué? ¿Te pregunté si era viral y qué dijiste? Que no. ¡La cagué! ¡La cagué! ¡No se puede regresar! ¡La cagué! ¡La cagué! ¡No! No es viral. No. Fuck. ¡No las puedes regresar! ¡No! ¡Chingas a tu madre! ¿Tu personaje usa peluca? Sí. ¿Sí? Ah, sí, ya. Ya sé por qué. Ok. ¿Tu personaje es... tonta? No. Estoy muy mal porque la cagué. Ya dime. ¿Tu personaje ¿Tu personaje es la bruja más inteligente de todo Hogwarts? Sí. Chingas a tu madre. ¿A poco tienes que... ¿a poco podemos hacer eso? Bueno. Sí. ¿Tu personaje es... ¿es Slytherin? No. Estoy casi seguro que Andrea no tiene la persona, el personaje que yo tengo. ¿Tu personaje... tu personaje en su vida pasada? ¿Qué? En su vida de civil. ¿Qué? ¿Es estando perro? No. ¿Tu personaje es
Es Alexito Potter. ¡No! ¡Ya! Ya perdí. Fue mi error, mi fantasía. ¡Otra vez, otra vez! Espérate, tengo que adivinar yo. Tu personaje es... Abril Hermione. ¡Sí! ¡Eh! Un punto para mí. La mía era Myrtle la Llorona. Ah. Bueno, Melissa la Llorona. Me voy a redimir, lo prometo. La cagué, la cagué. Yo ya llevo un punto. Este es mi personaje de la siguiente ronda. Este es mi personaje de la siguiente ronda. ¿Empiezo yo? Ok. Tu personaje tiene... ¿Tu personaje es alumno de Hogwarts? Sí. ¿Es alumno de Hogwarts? Sí. ¿Tu personaje come mucho? Pues yo no sabría decírtelo. Si en su casa come mucho, pero no. No como mucho, ok. Ok, sí, esto. ¿Tu personaje es un blanco privilegiado huérfano? No. No. ¿Tu personaje es maestre de Hogwarts? No. No, okay. Maestro, maestro. Ya. ¿Tu personaje pertenece a la casa de Slytherin? No. Ay. ¿Tu personaje es Gryffindor? No. No es Gryffindor. Gryffindor, 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 Gryffindor. ¿Tu personaje es el mejor amigo del protagonista de Un Mágico Musical? Sí. ¡Miras a tu padre, mierda! ¿Tu personaje es un villano? Sí. Sí es villano. Estoy dudando ahora. ¿Tu personaje es muy viral en redes sociales? No. ¿No? Solo hay un ron viral. ¿Tu personaje es travesti? Sí. Sí es travesti. Ok, no travesti, no travesti, no travesti. Sí es travesti, no travesti. Ok. ¿Tu personaje posiblemente estuvo...? No. Dijiste que sí es travesti, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Tu personaje posiblemente estuvo en el penal del Topo Chico anteriormente? ¡No! ¿No? ¿Tu personaje es...? No. Sí. ¿Tu personaje es un alumno de Slytherin? Sí. ¿Tu personaje es César Ron? Sí. Ya, te gané. Ay, déjame como quiera decir. A ver. Tu personaje. Tu personaje. Oh, fuck. Tu personaje. Tu personaje conduce. No, no. Sí. ¿Tu personaje conduce un podcast? No. Como quiera me quedé. Bueno, voy a... ¿Es Abril Draco? Uh-huh. ¡Sí! Bueno. Pero ese punto no vale. Ah. Llevo 2 puntos. Este es mi personaje. Este es mi personaje. Pues ya qué, va. ¿Comienzo yo? Ok.
Ay, que se cayó aquí. ¿Tu personaje tiene una canción o solo en el musical? No. No tiene. ¿Cómo canción o solo? O sea, que cante una canción o un pedacito solo. Ah, sí. ¿Sí? Sí. No, van en los coros. Sí, sí tiene. Tú no, tú no, tú no, tú no, tú no, tú no. Ya. ¿Tu personaje tiene que estar todo el tiempo con una persona atrás en la obra? Nah. ¿No? Okay. 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 ¿Tu personaje es maestro o maestra de Hogwarts? No. ¿Tu personaje es protagonista? No. No es protagonista. ¿A qué le llamamos protagonista? Ok, dejaremoslo así. ¿A tu personaje le gustan los huerfanitos? No. ¿Tu personaje está enamorado de Harry Potter? No. ¿No? Que sea canon, no. ¿Tu personaje vive debajo de las escaleras de su tío? Ya la caí otra vez. Porque, ¿qué te hice de pregunta? No, hombre, estoy bien estúpida. Te hice de pregunta que si era protagonista, ¿no? Ajá. Y me dijiste que no. No, no era protagonista. ¿Bajaste a todos los protagonistas? No. Ahí está. ¿Va bien? ¿No? ¿Por qué dijiste? No es protagonista. No es protagonista. ¿Y bajaste a los protagonistas? No, bajé a los que no son protagonistas. Ay, ya no juego. Bueno, tu personaje vive debajo. ¡Ay, no sirvo para esto! ¿Tu personaje vive debajo de las escaleras de su tío? No. ¿Tu personaje es Griffin? No. ¡Ya! Estoy muy mal. ¿Tu personaje está interpretado por un hombre? No. ¿No está interpretado por un hombre? No. Yo perdí como quiera otra vez. Soy la Pepe de Pepe y Teo en este podcast. Ok. Apesto. ¿Tu personaje no interpretó a una mujer? No. ¿Tu personaje se hizo viral por decir ay, Potter? Sí. Ey, esas son preguntas bien, bien directas, no se vale. Ya tienes el. ¿Tu personaje es Alan Draco? ¿Sí? ¡Ah! ¡Yo lo vi primero! ¿Y tu personaje es Andrea Draco? Sí. Bueno, con bien. Esta victoria me voy a quedar. Última ronda. Última ronda. Si alcanzamos. Ahora no sabes qué pasa. Sí, mamá. Nomás vienes a comer. Nos va a llevar y traer, perro. ¿A ti? ¿Tú te vas a ir de ahí solo? Pues sí, Jota, que me voy a quedar a hacer allá el calor una hora. ¿No te debes estar en el calor? ¿Eh? ¿No debes estar en el calor? Pues está bien. Agarra tu maleta y vámonos. Este es mi personaje. Ok, mi personaje es este. Empiezas tú. Tu personaje tu personaje
tiene el cabello naranja? Sí. Sí. Paja los que no tienen. Los que no, los que no tienen cabello naranja. Me la pelas. No tienen cabello naranja. Okay. No soportaron mi gran pregunta. ¿Tu personaje está interpretado por una mujer? No. No es una mujer. No es una mujer. Que la actriz sea mujer. Ajá, no. No es una mujer. No. Aquí transfobia no. Sí. No es mujer. Entonces bajo todas las mujeres. ¿Tu personaje está enamorado de Harry Potter? Sí. ¿A tu personaje le encanta bailar Crazy in Love? No. Ok. ¿Tu personaje es, la actriz es veterana en atrezo? Sí. ¿Tu personaje es una drag queen? No. ¿Tu personaje es Itzel Genie? No. Así. Yeah. ¡Desempate! ¿Qué? Estamos empatados, 2-2. Este es mi personaje. Y este es mi personaje. Ah, sigo yo, ¿va? ¿Tu personaje es Slytherin? ¿Quieres una lote? Ay, no sé. ¿No sabes si es Slytherin? No. ¿Cómo que no sabes si ese es Slytherin? No, pues no sé. Pues googlealo. ¿Con qué teléfono? Con el de Rafa. ¿Quién es? No es, ¿verdad? ¿O sí? Ah, ¿es qué? Slytherin. Sí. ¿Sí, no? Sí, sí, es Slytherin. Ok, bajo los que no sean Slytherin. No es Slytherin, no es Slytherin. No es Slytherin, no es Slytherin. No es Slytherin. Creo. Sí, no, estos sí son Slytherins. No alcanzo a ver. Bueno, pues Mario ya dijo que sí. ¿Tu personaje canta Loco de Amor? Sí. ¿Tu personaje es una bruja? Sí. Sí. Una bruja, o sea que el personaje es una bruja, no que la persona sea. ¿También? Una bruja. O también bajo esta. No, ¿verdad? Ok, ya sé cuál va a ser el siguiente. ¿Tu personaje puede ser el imitador oficial de Medio Metro? No. Medio Metro, Medio Metro. ¿Tu personaje es, o sea, la actriz es una chica? Sí. Sí. Entonces. Seguro. ¡Ah!
Tu personaje. ¿Qué fue eso? Tu personaje. Ay, no sé qué pregunta hacer, pero... ¿A tu personaje solo lo van a ver a la hora para que les dé comida al público? No. Tu personaje... ¿Tu personaje se parece a Ana Julia Yeye? No. ¿No? ¿Tu personaje es César Ron? No. ¿Dije que no? Dije que no lo ve, no van para que les dé de comer. César Ron. Ah, pues no es ese. ¿Tu no. personaje es Reina Bellatrix? Sí. Pues no. No, no, entonces contestaste mal. ¿Cuál es tu personaje? Mel Draco. ¿Qué contesté mal? No. ¿Qué contesté no. mal? No. No. ¿Qué? Trampa. ¿En lo de medio metro? ¿Medio metro? Pues sí. No, está chaparra, güey. Pero yo le hice el chiste de medio metro. Ah. Pues no, no se refiere, no. Se refiere a Draco. No, no, no. Trump, bro. No, no, pido no, anular el voto. No, no, pido no. anular ese. Y así no. se cierra este no, programa. No. Ustedes en casita van a ver no. quién contestó no. bien. Yo contesté bien porque no. Mel no es chaparra no. y por lo tanto no. no es un tapón del verga no. y no hacen esos chistes no. cuando Mel ha no. sido Draco. La no. única vez que hizo Draco. No. ¿A qué no? Porque hoy también está haciendo Draco. Ah, bueno. Pues no, no sé qué chistes van a hacer hoy. No. Pero medio no. metro no es. Bueno, no, o sea. Alta. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Ok, está bien. Nada más que no voy a volver a jugar con gente tramposa. Y Alan va a decir el chiste medio metro. Y Alan va a decir el chiste medio metro para que quede bien en este video. No, si ya, bueno. se, ya saben cómo son las cosas aquí. Nada más. Nunca puedo ganar nada. Nada más acuérdate quién hace el rol de elenco, ¿eh? Si no sales en todo junio, es por otras cosas, ¿eh? Bueno. Bueno. Pues ustedes ya en me voy redes a sociales. No, ya me voy a mi casa. Ya, y a ver, quién, mamá, te da, y a ver quién te da la pinche clase vieja ya en Méndez. Yo no voy a ir. Mi mamá te va a abrir el portón ya de una vez. Que me lo abra, me lo abra. No va a ser el aquí se rompió una taza conmigo. Aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Voy a pedir mi mamá. Yo también quiero ser Mirtle. ¿Qué puede ser Mirtle, llorona? Dame mis barajitas. Nos estaba haciendo acomodis. Acomódate la cola. No soporta el señor, no soporta. Ya se fue.